Me llamo Añeza, uh -huh. soy una ah. artista urbana, cantante, sí. compositor. Uh -huh. Yo nací en Albania y después yo fui bailarín en Albania. Y después me fui a Grecia, Italia, alemán. Moví a Grecia, mi familia ganó la lotería americana y yo, uh -huh. fue una edad muy pequeña, decidimos de mover a Nueva York cuando fue muy pequeña. Uh -huh. Después moví a Los Ángeles de hacer película y música. Y estaba haciendo música, y canta en nueve idiomas, pero oh. me enamoré de la música latina, de la cultura latina, de todo que es fiesta y el ritmo. Y en 2020, durante la pandemia, cuando encontré a mi esposo, Nolo Fresh, comenzamos a hacer música urbana, 100%, enfocar en un tipo de música. Yo hago reggaetón flamenco porque a mí me gusta fusión. Ah, sí. Hace un fusión y es el ritmo y el arte en general que. que presenta y nosotros tenemos un estudio de música en Doral que comenzamos y bueno la gente aquí es diferente de Los Ángeles yo nunca ah. pensé que puedo decir eso pero eh, la experiencia no fue como Los Ángeles Los Ángeles la gente es, son educadas son lindas aquí hay un tipo de agresividad de la gente sí. que y te sientas así wow tienes que protegerte tienes que tener tu familia tu círculo porque la gente tiene sus como un, tienen como un estrés, una cosa, ¿no? Sí, es, es todo. Tú vas en un restaurante, no te gusta algo en Los Ángeles, te lo cambian, te dicen, ¿cómo? Oh, venga, va a ser comida gratis la próxima vez. Aquí no. Aquí tú quieres hablar con el manager, el manager es peor que la camarera bueno. Entonces. Vaya, muy buenos días, queridos amigos. ¡Guau! Wow, espero que le estén pasando bien, de verdad, y que se estén divirtiendo de lo lindo y lo maravilloso que se puede disfrutar. En esta preciosa vida, pero háganlo siempre con música, háganlo siempre con música, con mucha alegría y sobre todo con mucho entusiasmo. Bueno, me trae por aquí alguna novedad, eh, cosas fenomenales, impresiones de artistas que ahora residen en la Ciudad del Sol, en los Miami, la ciudad que más se calienta. En el sur de los Estados Unidos de América. Sí, señor. La capital de América Latina, que es Miami, según criterios. Para mí es La Habana la capital de América Latina. <laughs> ¡Qué bien! Bueno, well, you know, estamos por aquí porque he recogido impresiones de un video que he visto en una de estas eh, populares redes de una artista. Eh, nació en Europa del Este y llegó a, a Nueva York desde pequeña, vivió allá con su familia y después eh, vivió en Los Ángeles y ahora está viviendo en Miami, está haciendo música urbana, esta artista ha viajado muchísimas veces a Cuba, según sus propias palabras, ha caminado a la isla, está enamorada de la música. Latina, de la música tropical, de la música caribeña. Y específicamente esta música urbana que está de tiempo, que está de moda. Una mujer con mucha experiencia, con buen, bonito flow y con ganas de hacer y fusionar su arte eh, por todo el mundo. Y ahora está radicada en la Ciudad del Sol, en la Ciudad de Miami, pero se queja, entre otras cosas, de... La falta de sensibilidad que tiene la gente y un poco eh, la falta de, de educación primaria, que es, por ejemplo, hábitos de no gritar, decir buenos días, buenas noches, buenas tardes, tener una postura correcta en, en el transporte, en la vía pública, en los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que no se siente a tono con lo que sucede en la ciudad de Miami, una ciudad donde el, la arrogancia, donde la mala conducta eh, en los restaurantes donde ella ha visitado, eh, etcétera, etcétera, eh, ha sido chocante para su cultura. Exactamente, ha tenido un, un crash, ha tenido un, un choque cultural bastante duro con... Ciudadanía, con la ciudadanía de esta eh, eh, hermosa ciudad que es Miami, Miami que es una ciudad de muy cosmopolita, una ciudad bastante mezclada donde hay eh, varias eh, eh, naciones viviendo conviviendo y donde hay muchos colores musicales, muchos ambientes, etcétera, etcétera, pero está en los últimos años. Eh, sobresaliendo un poco la grosería, la chabacanería, y esto está llegando a los lugares más eh, recónditos y a los lugares más sensibles, donde la gente va a cenar, donde va a esparcirse, etcétera, etcétera. Hay un tipo de violencia verbal insoportable, en de, y ella lo manifiesta en una de estas entrevistas, con, en uno de los canales estos, que tienen los cubanos, YouTube. Allá, en el sur de la Florida. Y para mí fue bastante curioso mmm, escuchar eso. Y, por supuesto, estoy haciendo un, una reacción a esto. Porque me parece que mmm, Miami es una ciudad que abre las puertas a muchas personas de diferentes partes del mundo. Y por ende, yo creo que debe ser el crisol, el espejo eh, referente. A los demás países de América Latina, porque se cuenta que es la capital de América Latina y el Caribe. Aunque eh, realmente está esta capital, Miami, supuesta capital, eh, lejos del elitismo, está pasando por una situación mm, de conducta social un poco negativa, según cuenta esta artista. Eh, que está viviendo hace unos meses allí en la Ciudad del Sol y lo que ha podido, en lo que ha podido confrontar ha sido bastante, bastante difícil. Eh, sinceramente, yo he tenido la oportunidad de ver algunos eh, programas de redes sociales donde las palabrotas y donde las calenturas de las personas ya no tienen nivel de stop y la gente. Se manifiesta en las redes sociales como si estuviera en no sé, en un campo de batalla. Deben tener en cuenta que estos programas lo ven algunos adolescentes, lo ven algunos jóvenes y sobre todo niños. Eh, aunque en realidad no sean lo abundante. Pero quizás en un collage vean algún que otro programa. Mientras buscan unos animados o algo así. Porque el algoritmo de YouTube es muy elocuente. So, realmente hay que tener mucho cuidado y sobre todo eh, el referente que le podemos dar a una ciudad. Y yo pienso que una ciudad que recibe tanto turismo internacional de diferentes partes del planeta eh, debe eh, por lo menos tener un sistema eh, de educación formal, sobre todo en los restaurantes y donde la gente va a escuchar música, donde la gente va a los conciertos, eh, que se sientan bien tratados, que se sientan bien eh, custodiados, con el amor y el cariño de esa preciosa gente que vive en la ciudad del sol, en la ciudad de los Dolphins, en los Everglades, allá en los Miami. Y Miami. Eh, y a través de la historia ha tenido una gran popularidad entre todas las ciudades de los Estados Unidos porque tienen un buen clima, tienen bonitas playas, lindas y preciosas eh, en, eh, eh, partes naturales, etcétera, etcétera, donde la gente eh, va a, a realmente cambiar el tiempo, específicamente. En la parte del año donde es más frío, otoño e invierno. Por ende, esperamos que esta situación en Miami se vaya arreglando. No es fácil. Eh, se corresponde eh, varios a pasar varios meses, quizás años, en que se logre transformar el, la conducta de una persona. Hay que hacer un trabajo didáctico muy grande. Hay que hacer un trabajo eh, una profiláctica. Hay que hacer muchísimo para que las personas se eduquen formalmente. Yo pienso que los niveles de escolarización que tienen las personas que viven en Miami son grandes. Pero una cosa es escolarización y otra cosa es nivel educativo, cultural, etcétera, donde se te plantea el respeto a cuidar las plantas, cuidar el césped, cuidar la naturaleza. Cuidar tu acervo. Allí se habla mucho español, por supuesto, y yo pienso que es bueno que las personas eh, eh, aprendan a manifestarse. Sinceramente, cualquier persona que ves en Miami habla español, aunque sea de, de Europa, aunque sea de cualquier país, por su fisionomía, te puedes dar cuenta que no es latino, pero está en Miami y habla español. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de tratar a las personas, hay que tener eh, Miami, como he dicho, es un referente cultural para toda América Latina, ¿sí? Y entonces nos gustaría tener una capital de América Latina que sea eh, bastante educada y bastante, que trate a la gente con bastante serenidad y con dulzura, con mucho amor. Y que esto siempre nos acompañe a todos one by one, uno por uno. Así que es una reacción a mi querido público de Miami, sé que este canal lo ven muchas personas de la ciudad del Sol y para ello, mi cariñito, yo sé que todos no son así. Yo sé que es una gran parte, pero en un futuro pueden ser más y lo que estamos tratando es de que esa emigración que llegue se vaya integrando poco a poco y que por supuesto cada país tiene su conducta y tú tienes que adaptarte a la conducta del país que vas a vivir, que vas a pertenecer a la sociedad que vas a eh, pertenecer por siempre. All right? So, you know, I think, yo pienso que es muy importante que te integres y que en, dentro del plano de la integración está el de la educación formal. Bye, bye for now, amigos. Bye.